¿Qué tal amigos? Un gusto saludarles. Soy Miguel Ángel Martínez Zug y les doy la bienvenida a este programa de consultorio fiscal en este 2024. Espero que hayan pasado muy buenas fiestas de fin de año, muy buenas fiestas navideñas. Y también quiero comentarles que, bueno, si este programa fue pregrabado y si hay alguna en el tema que vamos a atender el día de hoy, si hay alguna actualización, bueno, este también estaremos comunicando. Con posterioridad, ya que fue pregrabado este programa. ¿no? Hoy estaremos platicando de lo que es el nuevo Código Federal de Procedimientos Civiles y Familiares. Y, pues bueno, para hablar de este tema, contamos con el apoyo, con la presencia del doctor Manuel Miranda de Santiago. Manuel, un gusto tenerte aquí en este programa, iniciando también este año. Muchas gracias, mi estimado amigo. Gracias por la invitación a hablar sobre este nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares. Esperemos que el auditorio eh, comprenda los alcances de este nuevo código. Claro, y, 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 y de verdad, es, es, este código es muy importante, es trascendental eh, dentro de lo que es en la materia fiscal, por ejemplo, que es la directriz que llevamos en, en el programa, pues forma parte de ese derecho federal común a que hace referencia el, 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 el segundo párrafo del artículo quito del Código Fiscal de la Federación. Este código, este nuevo código que se publica en el año pasado en el 2023 eh, trae algunas adecuaciones yo creo que son muy importantes que tenemos que considerar no y este, dentro de dentro de bajo tu perspectiva este cambio o este, o este nuevo código no porque pues, ya teníamos uno este nuevo código a qué obedeció esta modificación o este nuevo el nacimiento de este nuevo código sí bueno yo creo que fue por presiones vamos a decir políticas y sobre un impulso que tuvo la barra mexicana de abogados. Eh, en la Constitución se reformó los artículos 17, 16 y 73, donde le daban la facultad al Congreso de establecer el nuevo código de procedimientos civiles y familiares y adecuarlo a todas las leyes. El Código Nacional de Procedimientos Civiles, como acabas de comentar, pues es una materia supletoria pues la, para la mayoría de claro. todas las disposiciones y leyes de nuestro país. Entonces, les dan eh, esa función, esa facultad al Congreso y le dan 180 días para emitirlo, cosa que no sucedió. La barra mexicana de abogados presenta un amparo indirecto para decir, oye, no han cumplido con su obligación los congresistas, y me están vulnerando un derecho. Es algo subgénero, porque la corte lo, lo trae y dice, bueno, ¿en dónde está el derecho sí. subjetivo violado? ¿A dónde está el interés jurídico? Entonces pues lo empiezan a analizar y dicen, ¿sabes qué? Sí hay el acceso a la justicia, pronta y expedita. Entonces las sí. cámaras responden y dicen que, pues, que no, que no tienen la razón. Y la corte hace la sentencia. Eh, 265 diagonal 220, por aquí la sí, 2020. 265 diagonal 2020, en donde dice la asista a la razón, ¿vale? A la Barra Nacional de Abogados. La ministra en retiro, Sánchez Cordero, y el presidente actual del de Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, eh, se pronuncian y empiezan a citar al colegio de abogados, notarios, corredores, arquitectos, de todos lados, no. banqueros y varias eh, cámaras también de, de, no de contadores, de abogados, para que se concentren y hagan el nuevo código. El que lideró esto, la líder, fue la maestra o la ministra Sánchez Cordero, la doctora, como le digo, en retiro. Hizo la comunión de todos los códigos, y recibieron muchas propuestas, muchas, eh, vamos, iniciativas del nuevo código. Inclusive ahorita, yo que ahorita te digo, me tantito porque este, otro de los principales cambios que hubo, mmm, ay, bueno, creo que ya no, no lo tengo. Ah, sí, el presidente magistrado Ricardo Sodi, del Tribunal Federal de Justicia del Estado de México, decía que... Su nuevo código, el código que ellos manejaban, tenía mucho más que lo que nosotros teníamos aquí, en la Ciudad de México. ¿Que ¿Por qué no empezaban con ese? No le hicieron caso. Hubo, hubo muchas, eh, vamos, estamos hablando como de cinco años, Miguel Ángel, que estuvieron en ponencias, quítale, ponle, o sea, no es claro. algo nuevo. Cinco Pero, años. Am, hablando del Frankenstein, ¿no? Es, es, imagínate, ¿no? Entonces, claro. decían, oye, fíjate, Sodi dijo, oye, mira, ¿por qué no agarras lo que yo tengo? Hicieron un caso omiso. Pero al final pudieron hacer un nuevo código de procedimientos civiles y familiares. Es, lo claro. que antes no era, nada más el claro. código civil se acabó, ahora sí le llaman y familiares. Claro. Que entra en vigor el primero de abril de 2027. Cosa que fue muy diferente cuando el que entró el Código Nacional de Procedimientos Penales. A ellos les dieron ocho años para poder entrar en vigor a toda la República Mexicana y acomodar todas las leyes. Ocho años. Aquí estuvieron presionando y la ministra Sánchez Cordero atinadamente dijo, oye, ya tenemos cinco años en esto de rezago, cuatro o cinco años, por favor no nos pongas otros ocho años claro. para entrar en vigor. Entonces se recorta a cuatro años y entonces entraría obligatorio para el 2027, a partir del primero de abril. Y con eso se abrogan todos los códigos de toda la República Mexicana, ¿vale? Y, y vamos, va a sustituir este código nacional a todos los existentes. Pero déjame decirte que es un plazo máximo. Pudiera haber algunos estados en el que digan, yo ya puedo entrar, te va mi declaratoria de incorporarme a este nuevo código y se acabó. Hay unos transitorios en los cuales te dicen, oye, eh, los... Eh, asuntos que se tienen antes de la entrada en vigor podrán hacerse eh, con el nuevo, con el anterior código. A menos de que se quieran allanar al nuevo, pues adelante, ¿no? no. Siempre y cuando exista la declaratoria de incorporación no. por la entidad federativa. Estos son un poco los antecedentes que te puedo comentar que se hicieron a, en relación a la formación del código. No fue así que se les ocurrió, ¿eh? Fue por presiones políticas y sobre todo por la barra mexicana de abogados claro que el, fue, ¿eh? el del amparo en revisión porque se fue a una revisión los congresistas porque dicen no te la razón no ya. tienes interés legítimo entonces claro. ya vieron que sí de acuerdo a la modificación en 2011 de derechos humanos en el artículo primero constitucional entonces da pauta para decir mira es un derecho fundamental y me estás violando el acceso a la, la justicia, justicia pronta y expedita eso claro. es más o menos, ¿no? En forma general y resumida, de Lo todo. Que después provocó. de veras muchas cápsulas que hubo en esto, ¿eh? Claro. Oye, Jesús, Jesús, perdón, Manuel, y después de toda esta presión que se vino para que saliera, este se, 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 se construyera y se, ya, ya se publicara este nuevo código este, este, eh, de procedimientos civiles, ¿cuáles eran las, las tendencias principales de, de, de los cambios? Aparte de la cuestión que ya mencionaste de los artículos constitucionales, ¿cuáles ¿cuál fueron los principales eh, objetivos de, 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 que se haya, de que se hagan, de los cambios que se incorporaron a este nuevo Código Federal de Procedimientos Civiles y sí. Familiares? Pues seguimos con la tendencia, o este objetivo principal trata de la oralidad y la tecnología. Tenemos. El código, desde que casi desde yo que hizo Alberto, teníamos este código con, con cosas muy arcaicas, 1850 y tantos, ¿no? Por ahí, sí. 850, ¿no? 6, sí. Muy antiguo, igual como el de código mercantil, todo de Porfirio Díaz, así, haz de cuenta. Pues hoy entramos ya a la oralidad, como han entrado a materia mercantil, entrado a materia fiscal, a materia eh, la, laboral sin prestado. Claro. Pero en este faltaba. Entonces ahorita estamos ya. Vamos a entrar en juicios orales orales y la parte de la tecnología vamos a tener juicios sumarios en dos instancias nada más no existe re, eh, recurso de revocación simplemente dos sentencias la petitoria y la de sentencia se acabó entonces van a ser mucho más rápidas atendiendo a esos principios que habíamos comentado uh -huh. pronta y expedita esto es lo que Vamos a entrar en, en ahorita en la nueva tecnología vale que yo creo que para 2027 creo que estaremos con otra tecnología diferente a la que tenemos ahorita porque claro. la tecnología va así como lo que han escuchado en algunos programas de la Inteligencia artificial para contadores abogados, a ocho para jueces. Sí y, y, y realmente, este, perdón que te interrumpa amigo. Sí, sí. Eh, El tema de la inteligencia artificial hay que tenerlo muy muy presente, muy claro que en, en palabras llanas es allegarse de manera pronta, de manera de forma cibernética a la información. Digo, eso es lo que finalmente viene siendo la, la inteligencia artificial. la, 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 la el, el tema de que te van y, quieren saber quién eres, pues nada más se meten a, 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 a un sistema y aparece hasta cuando te dio gripa, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y eso ya tiene tiempo. Claro. Eh. Este nuevo código tiene 1.191 artículos y 10 capítulos. Vamos, o sea, de comprenderlo no es tan sencillo, es muy amplio. No tenemos tiempo, ¿no? Sí, claro, aquí tenemos, 27, no que tenemos 10 horas, ¿no? Con algunos recesos. Pero bueno, eh, en cada capítulo SIMPA he incorporado la oralidad, ¿no? Y el acceso a la justicia de que fuera de manera eh, electrónica, tecnológica, y para eso están utilizando la firma electrónica claro. avanzada. Claro. Entonces, ah, pues entonces vamos a tener que ir a registrarnos. Bueno, las preguntas sería bueno, ¿y me sirve la FIEL que yo tengo en el SAT? Porque yo tengo la mía, ¿no? Claro. Seguramente tú también claro. la tuya, ¿no? Pero, pero no olvidemos que también, eh, ya ves, cuando te entregan tu, tu firma electrónica, el SAT es muy preciso en decirte para qué es, ¿no? O sea, tampoco es así como poder que la uses para lo que tú quieras, porque de repente se anda usando la FIEL para, hasta para firmar contratos, ¿sí o no? Y se andan autorizando. Yo creo que ahí sí es importante que o se diga que sirve para todo. O se regula, se, se haga la regulación de la mercantil, la civil, la, la fiscal, ¿sí me explico? Sí, claro. Porque si no, va a ser un relajo. Porque incluso también hay empresas que te, que, que, que te generan firmas electrónicas, ¿no? A lo mejor para cuestiones internas, pero, para, pero de alguna forma sirven para dar validez de que es, es, es esa, esa descripción alfanumérica si sí es este manifiesta tu voluntad no que es que es lo que lo hace de la hace de, 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 de la firma autógrafa no que es la manifestación de la voluntad ahora va a ser a través de, de, de estas cadenas que les llaman no de este que son una este, un, un, una mezcla de una de, cadena no exactamente de números de, 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 de números y de, y, y, de, y de letras pero bueno en pero todo perdón, esto, hay, perdón que te interrumpa, sí. eso de la firma yo también tengo mi firma y en lo contencioso administrativo lo tuve que dar de alta y con otra clave, vamos, pero claro. me sirvió. Aquí en esta vamos a tener que hacer otra, como bien nativamente dices, hacer una nueva. Claro. Registrada ante el tribunal. Yo estoy registrada mi cédula, la cédula ya claro. en, en, en el tribunal, en el Poder Judicial, por decirlo así, y en el tribunal fiscal. Lo que estaban diciendo, oye, ¿por qué no vincularlo con nuestra cédula profesional, Por Será mucho más fácil. Por supuesto. ¿no? Si yo soy contador, soy abogado, pues la registro. Pero vamos, avanzando, vamos avanzando, vamos avanzando, vamos De eso se trata la inteligencia artificial. ¿Mm? De a lo mejor, digo, como, como decía, no que lo hagan como sea, pero quede claro. La, la independiente de cada, en cada ámbito o. La, o la única para todos que sería ideal, que tengas nada más una sola y te se vincula con, con toda tu demás información, ¿no? Desde, en este caso, de lo que estamos hablando, de la cédula profesional. Pero, pues bueno, como sea, pero que, que quede claro, que no quede este, eh, eh, ambiguo, porque eso también genera problemas cuando vas a, a, a los juicios. A lo mejor claro. tú, no sé si, si hayas visto que de repente vas a, a un juicio y pues, puedes llegar con tu cédula de especialista, de maestro, de doctor pero no llegaste con la de la licenciatura, no, no la aportaste, ¿no? no, la portaste, ¿no? Claro. Y el otro se pone abusado y dice, no, 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 pues es que tiene que enseñar la de licenciatura, sí. no la de doctorado, ¿no? Y sí. se caen los asuntos a veces por una situación, sí, sí, pero bueno, bueno, la audiencia, ¿no? La, en ese momento la audiencia. Entonces sí, entonces yo, yo creo que sí es importante que se haga una, que se homologue este, en, en ese sentido lo que es, qué firma es la que va a ser, y si es una, pues sería excelente, ¿no? Unos decían, bueno. bueno, ¿y por qué no hacemos con datos eh, biométricos? Pues es que la inteligencia artificial ha avanzado tanto no. que, por ejemplo, te podemos sacar una foto a ti, Miguel, sí. de tu rostro, y podemos hacer un video con tu rostro y tu figura, y que estén hablando sí. cosas que tú no dices, ¿no? Como dijera claro. el Gober, ¿no? Sí claro. soy yo, pero no soy yo. <laughs> ¿Vale? Claro. Entonces, eso es algo que también están también revisando, ¿no? No, la tecnología es fantástica. Tanto para lo bueno como para lo malo, mm. lamentablemente. Entonces, uno de los puntos importantes es sí. la cuestión de. Eh, eh, la acción eh, de la incorporación de la situación tecnológica y eh, bueno el tema de los juicios este, de la de los juicios este, orales y la incorporación de la acción tecnológica lo que ya ya se va ahora es que llegó para quedarse ya el, el, el tipificarlo como la inteligencia artificial ¿no? Uh -huh. y ese como le llaman tu, juicio sumario claro. en el estado de México le llaman juicio sumarísimo le dicen ¿por qué no lo incorporan? pero bueno ya uno nuevo eh, proceso sumario, como el que tienen también en lo fiscal, lo claro. que tenemos igual, en juicio en línea, el juicio sumario, vamos, sí, ese es lo, lo principal. Bien, en, en cuestiones conceptuales, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, ya ves que eh, todos los actos me voy a la materia fiscal y en general todo lo que es gobierno, pero en particular autoridades fiscales, Infonavit, Seguro Social, el SAT, finanzas, ellos emiten documentos y son documentos públicos sí. y el concepto de documento público lo tenemos casualmente ahí en el código este en, en, en el código federal de procedimientos civiles no y sí. familiares ahora Eso, eh, eh, me refiero a esta cuestión conceptual hay algunos cambios importantes que tenemos que tomar en cuenta por por el tema de lo que es este la supletoriedad de la aplicación de este código no como derecho federal común sí 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 hay unos cambios oh. trascendentales y ahorita en la materia que a nosotros nos ocupa como contadores y fiscalistas, es que cuando se hacen juicios, se hacen procedimientos, eh, lo que se hacía es presentar la demanda y te dan, y, y lo que haces es eh, ofrecerlas y después desahogarlas. Las pruebas. ¿vale? Las pruebas. Sí. En el caso, por ejemplo, de nosotros como contadores, en alguna de las pruebas nosotros eh, coadyuvamos, a, a esta parte con los abogados en los peritajes contables claro. en la parte de la prueba nosotros simplemente decíamos vamos a probar esto de acuerdo con un peritaje contable a cargo del licenciado en contaduría Ángel Martínez Uc con cédula profesional tal y con domicilio tal importante porque claro. si tu domicilio no está olvídate ya claro. valió porque hay que notificar bueno pues vas y notificas vas y, y aceptas el cargo claro. y después lo ratificas porque puede ser que a lo mejor vas a hacer una, una, un peritaje que a lo mejor es un trabajo bien de ordena a ti. No, y aparte, más ahora, con todo Ajá. lo que tiene que ver la cuestión de cumplimiento, en cuestión, te vas a enterar de cada cosa. No, mejor sea no, ¿no? Independencia claro. mental. Claro. Ok. Entonces, bueno, ya la aceptas. Bueno, y ya. Entonces, sigue el juicio. Llega un momento en que tú tienes que ya desahogarla y te dan un término para hacerlo. Bueno, en este nuevo, desde el momento que entras a la demanda. Acompañas todas las pruebas, todas, para que en la etapa de juicio, de sentencia, ahí se desahogan de un jalón. Todas. Todas. To a menos que a lo mejor hay un apercibimiento en, una, en, en un peritaje, pues sí tendrás tres o cinco días para poderlo presentar o subsanar. Uh -huh. vale Pero ahorita, ya, a partir de 2027, sería que ya acompañes todas las pruebas, testimonial, todas, todas así en la demanda tengas que ir a desahogarlas ¿para qué? para que en la etapa del juicio oral puedas rendirlas, testimoniales no. todas, y en la parte de nuestro peritaje, ahí mismo se rinda a menos que el otro también rinda otro peritaje ahí mismo y, y no, no estén de acuerdo pues no, el juez debe de ordenar un otro peritaje como tercero en discordia pero ahí se va a resolver, no, no. va a estar tanto tiempo el problema que decían es que la mayoría más del 50% de los asuntos que se litigan en los tribunales dice mil no un millón asuntos por año la mayoría son en materia civil y familiar entonces pues una de las cosas que dijeron pues vamos a dar la celeridad vale entonces pues en esta parte pues que sea todo de manera oral entonces se reducen las etapas y se reducen la forma de presentarlo. Y yo quiero hacerlo de manera electrónica, ok, vamos a tener una controversia. Miguel Ángel, José Manuel, oye, ¿qué te parece, Miguel Ángel? Si nos vamos al tribunal, pero vamos a aceptar de manera electrónica. Entonces, los dos, ambos, ahora sí que ambos dos, vamos a aceptar el juicio, llevarlo de manera electrónica. Si tú no quieres, entonces no se va a poderlo hacer. No. Tiene que ser en común entre las partes, ¿vale? Eso también es un requisito que debes de cumplir, que te vas a tener el acceso a la justicia de manera electrónica, pero siempre y cuando tan, ambas partes así lo consideren, y todo va a ser así, electrónico. Yo creo que sí conviene, ¿eh? porque dice a formarte, simplemente al <laughs> elevador, ahí tardarte las horas <laughs> y, y cortar, subir. Y cortar la sala, ¿no? No, 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 qué barbaridad, y registrarse, y, y parado, claro. y el calor. No, y aparte ahorita el, 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 el problema que hay del rezago. Por la sábado, pandemia. El, el sábado, el, el sábado de, de que estuvimos por la pandemia, hay asuntos rezagados, pero que es que da gusto, ¿no? Entonces, yo creo que si, si, si esto que viene para ese para, para, para adelante, pues bueno, tiene que darle el tiempo que saquen todo esto, aunque sería bueno que también lo hubieran hecho en estos momentos para darles seriedad, ¿no? Porque hay muchos asuntos rezagados. Mucho. Tienen, tienen un rezago muy fuerte en los tribunales, digo, es entendible, ¿no? Y, y si de por sí, bueno, ya ves que. Eh, no es tan pronta y expedita la imparición de justicia aquí este, en, en, en la actualidad. Pues bueno, eh, eh, yo, yo pienso que haber hecho, haber hecho unas adecuaciones en este momento hubiera ayudado también. ¿no? Fíjate que algo que resalta mucho en este nuevo código son eh, principios fundamentales que le llaman el principio de no recriminación, uh -huh. siempre velando por el eh, bien del derecho del superior del menor. Vale, claro. el otro. La mínima intervención, mini intervención, para que los niños o los incapaces puedan expresar su voluntad. O sea, yo me, pu me pueden declarar como eh, eh, inter interdicto, porque a lo mejor no, no tengo las capacidades al 100%. Por ejemplo, los llaman autistas, vamos. Mm, sí. es, ah, pues bueno, ellos pueden ser declarados así. Bueno, pues esa parte se quitó ya no está la interdicción, la sentencia de interdicción, ya no. El juez debe de eh, escuchar a la persona lo más posible para ver su intención, su voluntad. Claro. Igual del menor. Las operaciones que pudieran dar de menores de edad. Ahora sí, ¿vale? Porque se jugaba mucho y no veían el interés de estos interdictos y de esos menores, por supuesto. Pues eso es algo Sí, que destapa y, y, muchas cosas y, y fíjate que es eso que comentas pues ya, se, ya de cuestiones internacionales de lo que es el, el cuidado del, del bien supremo del menor, que se han hecho pues, estudios arduos, eh, pues ahora es lo que dicen y muchas jurisprudencias, cosa, vamos a tener que claro. agarrar jurisprudencias internacionales claro. antes de la sentencia ya se tenían que haber hecho por el artículo primero constitucional, claro. pero ahorita es uno de los principios de no intervención vale de parte de, de los jueces y todavía, espérame aquí. No, a ver que hable la persona, claro, claro. ¿vale? Cuántos no han visto a la gente mayor que van a cobrar su pensión con una persona y se las quita, sí, sí, sí. ¿vale? Entonces eso es lo que están viendo. Eso me acuerda mucho y les recomiendo mucho una película que se llama eh, Yo soy Sam. Él es eh, una persona con discapacidades diferentes, uh -huh. ¿vale? Y se casa con una persona y tiene un hijo y la mujer se le muere y él se queda a cargo. De la niña, porque tiene una niña. Y entonces, ella le, él lo empieza a educar. Pero la, la, la hermana está pidiendo la patria potestad. Claro. Entonces, él, pues, por mucho quiere defenderse. Y al final, el juez le da la custodia a la, a la tía. Hermana. Y se ve que al final la niña se va y va con él y todo. Y se da cuenta, bueno, ¿qué hacemos ahí? No. E, ese es algo que tiene años, esa película. Pero recoge muy bien estos principios fundamentales, ¿no? ¿Qué hacemos ahí? Oye, pues si sí, reacciona bien y piensa bien, Nada más que tiene problemas, vale, de, de caminar y todo, y pero razona bien. O sea, bastante muy buena esa película que recoge bien este código nacional para acceso a la justicia de esos menores, de los interdictos y, que ya y, se acabó. Y, y fíjate, Manuel, eh, ahorita que comentas esto, eh, creo que cuando cuando vemos los temas del punto de vista del litigio eh, la ley, la, la, la ley la, no la ves igual, ¿me explico? Cuando tú analizas la ley, y eso, pues bueno, a lo mejor en, hemos tenido, hemos compartido aula tú y yo como, como, como alumnos, eh, fuimos compañeros y los pues, el, el desempeño que hemos tenido sin dejar de ser estudiantes, eh, eh, no nada más es que aprendas o tengas el conocimiento, sino cómo lo aplicas, ¿no? Cuando, cuando razonas o vas a razonar respecto de un problema. ¿Cómo aplicas la legislación? No? Que, que no nada más es el tema de, es que la ley dice, ¿no? Sino cómo lo ajustas todo ese tipo de legislación jurídica. Y es que a lo mejor en ningún lugar se dice, ¿no? Sino es la expertise, es tu razonamiento, tu, tu lógica, tu experiencia, todo eso. Eh, eh, ¿Por qué lo comento? Porque mi pregunta que, que te quiero hacer, eh, desde el punto de vista de tu parte de, de abogado y esa expertise que tienes en, en la cuestión de litigios, ¿nuestros jueces estarán preparados para esos razonamientos? Uh -huh o sea porque son razonamientos muy particulares que, que, que requieren un análisis específico o sea no no no, no nada más es o no, no no nada más es como aquí este en, en materia fiscal no que nos vamos a la aplicación estricta y lo que la ley dice y lo que puedas probar aquí entran otros elementos de mayor sí. análisis este eh, en, en función de lo que estás comentando M mi inquietud sería ese oye tenemos a, 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 a nuestros jueces. Sí, los tenemos preparados para nuestros secretarios de acuerdos, que pues, normalmente pues, son, somos los que estamos estudiando, ¿no? Este, sí. Pero los tenemos preparados para hacer. Y, 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 sí, 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 me entiendes. Sí, claro, sí, claro, claro, perfecto. Para, para, para hacer eso, amigo. Sí. ¿Eh? Fíjate que muchos de los debates que se tuvieron antes del código es en, mucho en ese sentido. Los jueces están preparados, todos claro. los operadores jurídicos para hacer frente a esto. Claro. Y dicen, pues no, tengan muchas dudas y muchos cuestionamientos porque se están violando muchos derechos, muchos derechos en este código. Entonces están preparados y actualizados. Entonces, este Miguel Ángel, ay se me olvidó, Este, lo, bueno, ahorita te digo el nombre de este doctor. Sí, lo que te acuerdas. Vamos a, voy a aprovechar y vamos a ir amigos a una pausa. Muchas gracias. Este, claro. Por favor, estén atentos. Eh, bueno, los comentarios que hemos hecho son bajo la perspectiva, evidentemente, de lo que estamos viendo. A ver, a, a ver qué más salen en, en ese Inter. Miguel bueno, Carbonell, muy bien. Ya, ándales, que me vaya. vamos a ir a una pausa y continuamos con el programa. ¿Qué tal, amigos, pues gracias por continuar con nosotros aquí en su programa de consultorio fiscal. Eh, estamos hablando de lo que es el, el reciente eh, Código Federal de Procedimientos Civiles y Familiares, cuáles son sus principales este, modificaciones o los temas que fueron modificados. Y bueno, estamos eh, con el apoyo del doctor Manuel Miranda de Santiago. Y Manuel, estábamos hablando de, de, de los puntos de las pruebas. El tema de, 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 de los cambios, de es, es, esta protección al bien supremo del menor, que está de una forma más, más específica, o, o, o se está buscando especificar más en función del, de lo que el pequeño quiera, ¿no? Hablando en ese sentido. Sí. Pero hablábamos si sí, todos para esos los razonamientos, cambios. todos esos razonamientos, yo no dudo que los jueces tengan la capacidad, eso no es cuestionable. La capacidad para mí no, no es cuestionable, sino por las experiencias tendrán y tendrán eso para llegar a esos razonamientos, esas cuestiones, o nos seguirá ganando nuestra cuestión latina de que bueno, ya sabes, ¿no? Pues primero la mamá, antes que el papá, ese tipo de cuestiones, que déjame decírtelo y tú lo sabes. Eh, llegas a un, a, a un juicio de carácter familiar y evidentemente están los menores y un punto importante es, te tocó hombre o te tocó mujer, tú lo sabes. Sí. Y dices, chispas, como que desde, desde ese punto se tocó, se tocó juez o jueza, digo, perdón, siempre es juez, ¿no? Pero bueno, nada más para hacer una, 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 una separación ahorita y darme a entender. Ya, ya, ya como que ya 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 sabes por, por, por cómo va tu asunto y aquí sí. pues, no se trata de eso sí fíjate que sí, uno de los privilegios que tiene este nuevo código es también la, la igualdad de género como bien dices muchos de los asuntos en familiares que yo me ha tocado por ejemplo, dar en divorcios es que no me gustan pero pues los hago eh, un poquito, ¿no? Hacer un paréntesis. Cuando tú querías divorciarse en antaños, tenías que traer alguna causal para divorcio. A lo mejor ah. si uno de los consortes era alcohólica, drogadicta o que le pegaba a los menores. O sea, cosas inmorales quisiera. Entonces ah. tendrías que ir a probarlo con el juez y decirle, mi consorte cae en alguna de estas causales que considere el Código Civil. Y entonces se hacía una valoración, aportabas pruebas, pero era complicado. O la infidelidad. O sea, ¿cómo? O sea, casi en términos muy llanos, tendrás que tener los pelos de la burra, o como le llaman así, claro. en la mano para decir, mira, aquí está. Bueno, y prácticamente, sin poder, en muchos casos era imposible pues, llevar imposible, esa burra. Imposible, casi esa, ¿no? hacerlo, claro. ¿no? Pero bueno, tardaba mucho tiempo en hacerlo. Hubo un cambio en materia de divorcio. Y le llamó divorcio incausado. Causado. O sea, si el matrimonio era la unión libre y voluntaria de dos personas. Pues entonces bastaba que una ya no quisiera. Ya quisieran los dos. Sí. Ahora si sabes que yo ya no quiero estar contigo, no necesito alguna causal, simplemente es la voluntad. Y con eso nos divorciamos. Yo no. llegaba, aquí está mi solicitud de divorcio. No. Ya no quiero estar con José Manuel Miranda Fulana de Tal, vale. Quiero el divorcio, pero ¿sale? lo voy a acompañar con un convenio de, de alimentos claro. eh, de, de patria potestad, vale. Y aquí está lo presentabas. En una audiencia llegabas rápido, como tú dices, sí, sí es rápido, lo presentamos y el secretario de acuerdos asentaba, aquí ustedes les doy cinco minutos para que recapaciten, ¿vale? Si sí o no, no, si no, sí, vamos adelante, nos queremos divorciar. Sale. El mismo secretario de acuerdos ahí mismo lo celebraba, firmaba el divorcio. Aquí ustedes están ya divorciados. Ya lo que es eh, lo que es la guardia y custodia y ya lo que es la, la separación de cuerpos ya está culminada, ¿vale? Entonces los otros se van a regir por incidentes, incidentes mínimos, uh -huh. ¿vale? De patria, eh, la de este, custodia, paz y custodia, la, y las pensiones alimenticias. Pero ya son temas distintos, cuerdas sí, claro. separadas. Ya ustedes están divorciados. Divorce, sí. Ok. Se quedaba así. Ahora vamos a revisar el otro caso. Y aquí dicen, oye, ¿qué sucede? Yo me estoy divorciando porque mi consorte me pega. Llega borracho y aparte me pega. Pero como él es el dueño del bien o es el que quedó como arrendador ahí uh -huh. como responsable, pues él nos corrió y entonces yo me voy con todos mis hijos y toda moreteada, me voy y a ver a dónde voy. Y entonces aquí unas prerrogativas que te dicen en caso de divorcio el que en la persona, en la víctima es la que se va a quedar en el hecho conyugal. Eso no, no estaba. No estaba. Ahora claro. sí. Independientemente, como dicen, el mismo código, independientemente si se ha arrendado o no. no. El que sale es el agresor. Y sobre todo están hablando de la mujer. La mujer es el que se queda en el hogar, claro. ¿vale? Por ser víctima, en la mayoría de casos, de violencia intrafamiliar. Entonces, Está súper bien es decir, oye, pues pruébamelo, ¿no? Pues mira, ¿cómo no? Yo una vez yeah, llegué en, un, yeah. en, un, eh, en una demanda de divorcio y llegamos con todo y un día antes el marido le había pegado a la mujer y rápido fuimos al Ministerio Público y lo demandamos. Yo la había demandado por incumplimiento de obligaciones en el Ministerio Público. Ya presentó mi querella, uh -huh. vale. Y vine con el juez en la audiencia y nos tocó una jueza y empezó a decir, bueno, es que esto no está ingresado, no está en autos. Espérame, pero te estoy presentando un hecho, ¿vale? Aquí está, por Ministerio Público, claro. en sede ministerial, te lo estoy ofreciendo. Se enojó la juez. Se enojó, como dice la juez. Es que no están autos. Le digo, pero aquí hay una evidencia que el señor es golpeador. Que el señor no, no da pensión alimenticia desde hace dos años. Y lo tengo demandado por incumplimiento de obligaciones. Y por favor, gire instrucciones para decir que se presente, ¿vale? Entonces, son cosas, como tú dices. Ya sea que te quede como mujer o hombre, aquí en este caso, mira, que sea sea el hombre o mujer, ¿vale? el, la víctima se va a quedar en el hogar. Se va ah. a quedar. No quiere decir que pueda, por este medio, eh, transmitirse a la propiedad. Pero mientras, claro, que claro suceda, que son cosas diferentes. tú te quedas y el otro se va. Creo que este es un avance muy grande que se tiene en acceso de probanza. Claro. Mientras tanto sucede, nos llevamos dos, tres, cuatro, cinco años, se acabó. Yo tengo un caso actual, que el marido se fue, las dejó hace como 30 años y hoy está pidiendo que se le regrese el bien. Uh -huh. Y yo lo que estoy haciendo es interponer la demanda de alimentos de manera retroactiva. Nos debe como 8 millones y claro. la casa cuesta como 4. Entonces ya, ya como que le paró. Claro. Porque él quería inclusive que le pagáramos rentas atrasadas <laughs> y que le regresáramos el bien. Entonces lo que hicimos fue esto, demandar, por por, eh, por por sede atención. ministerial, vale, por incumplimiento de obligaciones y por la otro lado la parte civil, vale, hacerlo, vale, eh, la retroactividad de la pensión alimenticia. Entonces hoy ya no será así. Si la persona se fue, sabes qué, mientras que esto sucede, yo me quedo ahí porque el temor de la mujer decía bueno y qué voy a hacer, yo ya te edifiqué aquí claro. y qué voy a hacer, Le digo no pues vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Pues el que me pague y yo le pago con eso, ¿no? Pero resulta que es mayor. Sí, complicados los asuntos. ¿Eh? ¿Eh? Está muy, de esa, ahí está no, muy bien, ¿no? pero en esto nos <laughs> va a dar mucha <laughs> pauta. Mucha pauta. Sí, porque si ya entra en la Ciudad de México en esto y ya hace la, la incorporación, yo puedo hacerlo valer en este juicio. ¿Vale? Claro. ¿Sabes qué? Pues vamos a hacerlo valer. En el, vamos a entrarle en este nuevo código de procedimientos civiles y familiares. Y claro. ¿sí? entonces en esta parte de divorcio está muy bien. no Y en la parte de sucesoria también es algo muy bonito. Algo precioso que puede haber en la asociación, yo te dejo a ti con mi voluntad, Miguel, todos mis bienes, ¿vale? Y se los dejo también a mis está hijos. Está grabado, ¿eh? A mis hijos. Estamos grabando. Bueno, es un supuesto. <laughs> es un supuesto. Se los dejo a mis hijos, ¿vale? De repente hay un, un acuerdo, que es muy raro, que el consorte de los hijos se pongan de acuerdo y dice, está muy bien... ¿A dónde firmamos? Vamos a hacer el juicio sucesorio. Aún cuando hay un, hay un testamento, se tiene que hacer el juicio. El juez lleva, recibe esa demanda, así se le conoce, eh, re, recibe el, el último testamento uh -huh. que hubo, tiene que revisar si no hay otros, claro. ¿vale? Y hace un inventario de los bienes y hace la adjudicación y hace la sentencia. Ya con eso, todos los consortes tienen que ir ante un notario, ¿vale? Y pagar y pagar los honorarios y de derechos para que esté a su nombre los bienes tratándose de bienes inmuebles que son derechos reales claro. bueno mira de todo ese proceso cómo lo reduce el nuevo código nacional de procedimientos civiles y familiares dice si están todos de acuerdo y no hay controversia vayan ante el notario y se resuelve claro. en una cita se acabó qué rápido no sí. ya si el notario es el que tiene que intervenir después mejor ahorita lo hace y se acabó súper bien, ¿no? Que ahora ellos son los que puedan intervenir igual en los divorcios y también los baja de trabajo. Ya eso es lo que están y diciendo. Y también se va, efectivamente porque es papeleo y papeleo y expedientes brutales, ¿no? Cuando son igual cuestiones sucesorias son expedientes impresionantes. Entonces ¿no? imagínate ya le van a dar más facultades, ¿vale? De intervención a los notarios. Claro. Y, y, y fíjate ahorita que mencionas el tema de los notarios nada más se me vino ahorita a la mente la reforma que acaba de salir también en, en, en materia de, de este de, de, de cuestiones de hacer actas en la ley general de asociaciones mercantiles sí las actas electrónicas no sí claro también ahí hay este digo no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo, sí, pues, se me vino ahorita la, la ley general de asociaciones mercantiles sí. ya prevé es. que las actas de asamblea son de manera electrónica Así, de ahí hay también, este, eh, creo que van a haber también muchos avances, ¿no? Más eh, mayores cuestiones de comodidad. De comodidad. Sí, inclusive también, en esta parte electrónica, ya algunos estados avanzaron uh -huh. y se pusieron de acuerdo para hacer las audiencias en Zoom. Pues ahora dice, ah, pues podemos hacerlas en Zoom. Claro. Entonces es lo que se está previendo también. No, pero esto recojo nuevamente lo a las sentencias sí. de proceso sucesorio y de divorcios que ya el mismo notario. Solamente a notarios, sí. no, no está, está Notarios bien. lo pueden y, hacer Y fíjate y que, eso, que eso este, Salvo tu mejor opinión eh, Está bien, como tú bien decías Oye, si al final ya vas a acabar con él Y vas de una vez, pues ya no hay marcha atrás En cambio, dijiste una cosa Y en lo que lo piensas En lo que te en la cabeza Exacto. En lo que sí y sí, no, y después dijiste que sí después dices que no y, y, y muchas veces, digo, pasa Y ahora sí que fiscal casos de la vida real Haces la, 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 la reunión familiar, todos supuestamente de acuerdo, y después viene, no sé, pasaba un mes, y después resulta pues, que siempre ya no. Sí, es que luego, lo mira, que tú si mandes, ¿no? Muchos han dicho, el problema también es el problema de los abogados. Sí. Los abogados a veces tardan en esto, tardan. Lo que es recursable es apelable. Entonces, ese es un problema, ¿no? Entonces, así están, así están. Entonces, los abogados así se llevan los casos. Yo he tenido... Cuando voy a un juicio, siempre me presento con el abogado y le digo, abogado, mira, aquí está mi tarjeta, soy fulano de tal, mucho gusto, y le digo lo primero. Usted y yo no estamos peleados. Venimos a, un, a una demanda, ¿vale? Claro. Profesional. Sí, porque hay que llegar agarrar, agarrar de manera personal. Uh. Y sí, entonces vamos a hacerlo lo más rápido posible. Y a veces no quieren entrar un en medio de, eh, de mediación o de controversias para sí, resolverlo sí. de manera rápida. Se abren se, 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 se asuntos como que de poder, ¿no? Ma sí. ma ma más que de solución. O de cuestiones de, 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 de la situación en base a lo que la ley puede establecer y el procedimiento, es más como que yo voy a poder más. Sí, ¿Y vas a ver sí. que no? Entonces, es una cuestión como que se vuelve más de de ver que puede ¿no? imponer. O sí, voy a perder, pero no tan fácil, ¿no? Y ahí, ahí se va el asunto. Sí, pues yo creo que la parte también de los honorarios, de los abogados, también depende, ¿no? Si alguien no tiene honor, bueno, menos yo los hago por eso. Y etapas. este nuevo va, va, va a ayudar un poquito a, a, a todo eso, porque al final del día, pues mira. Como tú bien dices, bueno, el tema del abogado, pero quien está perdiendo eh, dinero y tiempo, pues son, es, es el cliente, ¿no? Ya sea en el caso de la sucesión o en el caso de, de, de un divorcio. Y ahora, pues, no, no, va a haber chamba para los abogados en materia, en materia de sucesiones y divorcios, cuando no hay pues problema, ¿no? Desaveniencia claro. entre ellos. Los que sí hay, pues van a estar. Pero para eso están los abogados. Oh, pues tú puedes quedarte con todo, que a ti te pertenece. Claro. Entonces, claro, claro. lo mejor es hacer un medio alternativo de solución de controversia, siempre llegar a una conciliación. Pero hay abogados que no quieren. Yo inclusive he ido con el juez y le digo, por favor, hable con el abogado porque de verdad ni siquiera me deja acceder a, a la parte demandada o al que nos demandó para platicar. Me he acercado con ellos. No hablen con él. Espérame tantito, pues que ¿Qué soy endemoniado. ¿Qué? Nomás quiero hablar con ellas, que por claro. qué no hacemos. No, no, no vamos a hacer. Claro. Es que mire el tiempo, no importa el sí. tiempo. Digo, permítame. Entonces ya voy con el juez, le digo, oye, mire este abogado, no quiere entrar un medio de autocomposición, autocomposición. O sea, ¿por qué no eh, usted persuade a esta persona? Y ya sale el secretario de acuerdos a decirle y se, se pone su macho. Sí. Eh, y ese es un problema. Entonces ahorita con esto, los que ya no hay problema, los notarios... Le pueden dar salida. O sea, yo creo que es algo muy, muy, muy plausible que tiene este código. ¿Vale? Que los notarios intervengan ya en los problemas más grandes que se tienen en nuestro país: claro. divorcios, ¿vale? Eh, todo el caso de sucesión. sucesiones. Yo, cuando alguien me llega y me dice eh, de, del problema del testamento, le digo: mira, si tú vas a comprar un bien y tú tienes el único hijo que tienes, yo le digo así. Bueno, que no sea el único hijo, ¿no? Bueno, eh, sabido, ¿no? O sí. conocido eh, nada. Facturado. Facturado. Yo le compro mejor el bien y le pongo con un, un eh, usufructo vitalicio. O sea, quiere decir que ya está su nombre. Claro. Pero si lo vende, el dinero es para mí, en vida. Claro. Si lo arrienda, el bien es para mí. Si yo muero, cesa el usufructo claro. y él ya se queda con la propiedad y ya no tiene que gastar en honorario, en notario. Claro. Esa es una forma, una buena planeación patrimonial antes de la muerte. Para no heredar, dices, problemas. Esa es una parte para que no se pelea? Sí, porque dejas el inmueble, pero no el dinero para pagar los impuestos, ¿no? Sí, <laughs> sí, pero ahorita ya está. Claro. Y, bueno, y a la fecha, pues, él tiene que hacerse cargo. Aunque yo los pago, ni modo, pero de ahí está. No, están. pero bueno, se pudo. Se pudo. Pero no estás y no se puede. Entonces, hasta, hasta el bien se está en riesgo, ¿no? Sí. A veces se piensa que está protegido. Dices, no, 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 espérate, no lo has protegido bien. Porque conceder la eventualidad, pues todavía falta el tema de hay, 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 hay gastos, hay recursos y hay impuestos, y es lo que no se prevé. Entonces, pues hijo, no dejaste el recurso para pagar lo de los impuestos, pues el, el bien se pone en riesgo. ¿no? Esa es una forma muy buena, y esa no ha cambiado. Claro. O sea, ese, claro, es un medio muy bueno de traspasar la, el bien por los, lo que se llama la nuda propiedad, claro. pero con su fruto vitalicio. Creo que eso no se mueve, más bien, no se mueve, y creo que en ese sentido, sería una opción muy recomendable para las personas que aquí nos escuchan, claro. ¿no? que quieren una ascensión de heredad. Dicen heredad en vida. En realidad no es heredad, sino se dona, una donación. O sea, claro. ¿Vale? Y ya en vida se hace, pero ya en muerte se hace la sucesión, pero si no hay problemas puedes hacerlo de esta forma, como te digo, o después por medio claro. de... Y, y, y aparte de el no inmueble pare. queda con quien tú quisiste, ¿no? Ya sí, claro. Ya no, no dejas problemas. Y además no no, problemas. evitas doble pago. Claro. Porque yo le pagué ahorita los bienes a, a, a. Está mi nombre. Yo pagué. Y cuando ya muera, él tiene que volver a, a pagar, pagar. para sí, que estén claro. a su nombre. Mejor de una vez te lo pongo a tu nombre con usufructo, porque puede ser el caso que me corras, ¿no? Como hay mucha gente. <laughs> puede ser. Que a los, a, los, a los padres lo sacan. Este es mío, ¿no? Porque sí, es sí, mío. Sí, claro. Imagínate, sí. entonces así ya no puedes. En un momento de berrinche, de enojo. Exactamente. No es lo que puede pasar, ¿no? Sí así es amigo, Oye y también hay una cuestión importante que ha tenido mucha fuerza, que es la cuestión de la cuestión de, de género uh -huh. en este código civil hay algo que tiene que que se incorpora en lo que es la cuestión de, de, de género se habla mucho de la cuestión pues bueno sí, 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 siempre ha sido un tema no. La cuestión eh, de, 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 de lo que son géneros, hombre y mujer, o bueno, ya con tantas cuestiones de géneros que se han, que se han dado. Sí. Ahora el tema es este, no es si eres hombre o mujer, ¿qué te sientes, no? Sí. <laughs> Fíjate que en esa parte, yo hasta donde he estudiado, porque digo, son 10 capítulos, uh -huh. 1191 uh -huh. eh, artículos, no hay una modificación en cuanto al matrimonio. El matrimonio, el matrimonio no es la unión de hombre y mujer. Eso ya lo ha dicho claro. la Suprema Corte y lo que se hace en personas del mismo género dice unidad y convivencia. Sí, convivencia. Eso es convivencia. Llámale como quieras, pero no matrimonio. Sí, claro. Eso, y se le está respetando ese derecho: el derecho a heredar, el, el derecho a, a pensiones alimenticias. Porque así sucede. Claro. No nos casamos, pero tú y yo es un supositorio. ¿eh? Somos pareja. Es un supositorio? ¿Qué pasó? Ah, perdón, es un supuesto. Somos pareja y todo el tiempo estuvimos viviendo 30 años, ¿no? Claro. Yo me muero y yo soy el que tengo los bienes. Entonces, tú, como consorte, vas a decir, bueno, pues son para mí. No, no, espérame. No, él no es su pareja, no es nada, no hay, no hay un papel. Y entonces, los familiares, mis hermanos. Claro. Eh, eh, Armando, sobre todo acá, ¿no? tíos, lo que sea, están reclamando la herencia que yo dejé. es un caso real. Bueno, ¿no es cierto? Claro, de los que yo he tenido. Entonces dice, oye, ¿qué pasó? No, pues entonces vamos a reconocer que también claro. la unión y convivencia tiene derechos, claro. derechos fundamentales, ¿vale? De la libertad de género, y no es de ahorita de este código, es de la reforma de junio de 2011 de los derechos fundamentales. Y ahí no hay ningún movimiento, no hay ninguna. No, no, porque ya se han reconocido. Claro. Se, eh, dice que las normas eh, que establezcan vamos, derechos fundamentales se aplicará la norma que más favorezca a la persona, tratándose de derechos humanos. Claro. ¿Vale? Es la que debe de paravalecer lo que dice el artículo primero constitucional. constitucional. Entonces, sobre todo, si en derechos internacionales, como el Pacto de San José de Costa Rica, tenemos más de 40 derechos fundamentales, uno la no discriminación, claro. ¿vale? Entonces la mujer tiene la misma igualdad entre el hombre y la mujer, ¿vale? Claro. Aquí eh, el corifeo, bueno, a, abogados están postulándose diciendo, oye, parece ser que le están dando más derechos a la mujer que el hombre. O sea, ¿cómo es de que me quieres quitar el bien y tú te quedes. Digo, no te están quitando el bien. Es lo que, no, no, te están dejando solamente el bien a la familia y a la mujer. Tú el bien lo tienes, pero no lo puedes vender claro. hasta que no haya una controversia. ¿Qué es lo que tienes que hacer? O le pagas pensión o esto o lo ponemos como garantía. Eso es lo bonito ahorita, ¿no? No hay un traspaso. No te quedas con el bien ya como tu nuda propiedad. Claro. No. Simplemente lo tienes como posesión, ¿vale? Claro. Nada más. Entonces creo que en esto. Pero, lo que, pero es, esta, es lo que se busca justamente es esta protección. Sí, sí, exactamente una protección. Claro. Una garantía para la, la víctima, puede ser hombre o mujer, pero en nuestro país es más fácil que la mujer caiga en esos problemas, ¿vale? Eh, hombre golpeador, hombre alcohólico y desobligado en la parte de alimentos. Entonces es lo que están tratando de proteger. Y creo que en esta parte de, lo, de la igualdad, creo que es un gran avance que se tiene, la libertad y inclinarse más por la víctima. Vamos, claro. hablando así como si fuera penal, ¿no? Claro, y, y, y bueno, también en estos tiempos, ¿no? Que no, no es este. Ya la institución de Bajor, de, en nuestra época que era el tema del matrimonio, ¿no? La, la, lo, 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 lo que significaba desde el punto de vista familiar, social, eh, pues bueno, ya ha cambiado muchísimo. No digo que se esté mal, digo que es diferente. Sí. A eso me refiero, es diferente. Sí, claro, que... Ni mejor que sí, ni peor, sino diferente, lo que se ¿no? se va a homologar con esto. Se va a homologar todo lo que los códigos antes tenían. Por ejemplo, el código de Chiapas, el código de, de Cuernavaca, sí había la figura de la unión entre personas del mismo género. Entonces, ¿qué sucedía con esa sentencia? ¿Se revoca o qué, no? Claro. Ahorita con esta, pues se van a abrogar todos los códigos que se tenían. Y esto me da pauta para comentarte algo. ¿Te acuerdas que en la Ambarte Fiscal estaba lo que le llamaban lo de. Fecha cierta, uh -huh. sí, sí, sí. Ah, eso se, se acabó. Claro. Con este nuevo código, esa ya no está, esa es nuevo. Esta es nueva, se aplicaba al anterior. Eso de que fecha cierta se acabó para nosotros para 2017. Si México dice, Ciudad de México dice que para el siguiente año entramos porque entramos, no, no puede decir el SAT. El documento que tiene no tiene fecha cierta, claro. no es ante notario, entonces yo no lo hago, no, no es un documento de prueba, claro. no es deducible para efectos fiscales. Con ese nuevo código, se elimina lo que es la sí, fecha cierta. Sí, porque hay, hay un tema importante en lo que en lo que, en lo que tú dices, ¿no? Salvo sea, tu mejor opinión, la fecha cierta no la determina el SAT. No. La, la fecha cierta, el SAT dice si se cumplió o no se cumplió, en términos de la ley específica. Sí. Ell, no es él quien tiene que decir si hay o no hay fecha cierta, eso lo dice la ley en particular, según la figura jurídica que estás usando, ¿no? Sí, sí. Y claro. sus formalidades. Que yo creo que eso ha sido siempre. Pero de repente, pues, el, el SAT se pone su, su investidura en, tremendamente inquisidora, lo digo con un respeto y, y en realidades, en donde es a su parecer. A lo que él cree. Y, y eso no es así. Aun cuando sea una figura que también tiene incidencia fiscal, por supuesto, ¿sí? porque pues eh, 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 tenemos que probar cuándo sucedieron las cosas, ¿no? Por lo que dice el artículo 6 del Código Fiscal, la contribución se causa, conforme se le la historia jurídica de hecho, prevista en la ley. Y entonces tienes que ver el momento en que hiciste ese préstamo, el momento en que hiciste ese mutuo, en el, el, el momento en que hiciste la donación, el momento en que hiciste el, el acto. Y eso está regulado por otras legislaciones, no por la materia fiscal. Y eso es algo creo que yo muy muy importante el tema de fecha cierta, ¿no? Porque hay muchos que se espantan y, y como, como bien comentas, ¿no? Ya todo el mundo, hasta cualquier tipo de contrato, hasta a an, notario, ¿no? Y ya con eso piensa que es fecha cierta. Y tampoco. Y tampoco con eso se, 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 se deja claro. el O tema las de la copias certificadas piensan que ya es fecha cierta. Ándale, o, o sea, un, un préstamo hace dos años y lo llevo a notario ahorita. No me vengas que es fecha cierta, si fue hace dos años, no lo quieres exacto. probar, ¿no? Entonces, eh, pero, pero fíjate qué bueno que, que de alguna forma en ese sentido ya hay más seguridad. Porque al final del día, si hay o no hay, final, lo importante es que tengamos seguridad en este caso que estamos platicando los contribuyentes, ¿no? Sí, es sí, exacto. Sí, yo quiero retomar un poquito la parte del peritaje, porque nosotros es como contadores... Asistimos mucho a claro. este tipo de prácticas. Que en el momento que te vayan a a, pues a seleccionar o eleccionar para efectos del peritaje, sí comentarle. O sea, claro. me tienes que ir con tiempo cuál es y sentarme con las preguntas y todo y cómo las debemos acompañar en el escrito inicial de demanda para 2027. Sí, y ahí es un llamado a, 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 a en general a los contadores que no sabes, en cualquier momento puedes ser tú el perito, ¿no? Sí. porque pues, vayas a con que tengas la cédula profesional para ser perito. A lo mejor algunos ya tenemos cierta experiencia en el tema de, de los peritajes, pero valga la pena informarse, informarse sí, claro. bien de todo esto. ¿Por qué? Porque, pues bueno, yo siempre lo he dicho, ¿no? los este ¿Quién sabe y quién conoce todos los pecados capitales o todas las cosas buenas de un contribuyente? Sí, pues un el contador. no el Llega y contador. toca la puerta a la autoridad. Quien sí. dice, ojalá y ta, 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 y ya terminó, y dice, y qué bueno porque no, ta, 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 y te saca el listado de lo que sí y lo que no, somos nosotros, ¿no? Y con un, y de, de alguna forma, independientemente de la preparación que tengamos profesional desde el punto de vista contable, que es lo más importante, ¿no? El punto de vista de los negocios, conozcamos también estos puntos porque no nos den o no nos quieran sorprender, ¿no? Claro. El tema de la fecha cierta, porque también hay, así como pasa con los problemas familiares, también pasa con los problemas de carácter jurídico fiscal, cuando entra un abogado y dice, pues fíjate que no es así. Y la jurisprudencia de, de 20, 34, 62, no sé qué, y de fecha. Y entonces el del condador así como que, espérame, ya me sacó cosas que, que nada más nos están dando, ¿cómo se dice? Eh, bajo el principio de que él tiene más saliva con más Pinole, ¿no? Sí. No, pues inclusive hay que dudar mucho de todo. De claro. todo, si en una demanda de amparo, juicio de amparo, se ponen o se invocan jurisprudencias, hay que revisarlas, claro. porque de veras hay abogados que se las gastan <laughs> y re reproducen y nada más la parte que les conviene. ¿Vale? Entonces, eso también hay que revisar. Ver la contraparte. Como tú dices, alguna uh -huh. vez que te escuché, siempre hay un pecadillo por ahí. <laughs> siempre han dejado al, por algo. Entonces, sí, hay cosas que se pueden claro. rescatar. Sobre todo esas, invocando esas jurisprudencias, revisar si están reproducidas en su totalidad. O si son válidas. No, y si, y si el sentido de la se ajusta al caso concreto. Porque sí, claro. no las no, por decir. Es que dijo que no. Sí, pero dijo que no, sobre fue un caso particular. Este guarda otro matiz totalmente diferente, ¿no? Muy bien, amigo. ¿Algún comentario más? Ya ves que tiene siempre el tiempo nos castiga. Y este, ¿qué comentario más puede serlos a los amigos televidentes? Sí. Eh, viene un poquito los antecedentes del Código Nacional de Procedimientos Penales, que fue una reforma de mayo de 2008, que les dieron eh, a todos los estados para que adecuaran todas las leyes ocho años y que entraron en 2016, ¿vale? Todo hubo un antecedente muy bueno a todos los jueces, a todos los operadores jurídicos en materia penal. Eso lo aprendimos. Hoy en materia civil y familiar ya tenemos, ¿vale? Los problemas, vemos cómo lo enfrentaron, pues vamos a hacerlos, ¿no? Ya tenemos una línea, vamos a tener que reeducarnos y sobre todo yo invito a todos los operadores jurídicos a que tengan una actualización constante en esta materia del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que es muy extenso, sí, te voy a decir que cambió, pues casi en su totalidad, ¿vale? Que es lo, lo que nos va a regir de aquí en adelante, ¿vale? Entonces van a decir, ah, esto es muy complicado, o esto va, va a estar al 2017 y hasta el 2017 lo voy a estudiar. No, espérame, desde ahorita empiézalo ah. a estudiar. Así como fue mucha, mucha publicidad, cinco años <laughs> o cuatro años, pues que sea para adelante. Yo le recomiendo mucho, digo, es un gran amigo el doctor eh, Carbonell. Digo, él es muy bueno en esto, tiene un programa de la Suprema Corte, tiene un programa, la Corte dijo, muy buenos. ¿vale? Eh, trae a ministros, a, este, a magistrados todavía, sobre estos temas, ahorita de actualidad. Y nuevamente te agradezco, mi estimado amigo, la invitación no, a este programa de la Facultad de Control y Administración, que igual formo parte desde hace 26 años, amigo. Muy bien, pues no, el agradecido soy yo, muchas gracias por tu, por tu presencia, por tus valiosos comentarios. Igualmente, amigos, a todos ustedes, muchas gracias por, por habernos acompañado en este programa y, pues bueno, tomen nota de, de, lo, que, de, de, de lo que hemos comentado y pues los esperamos para la siguiente semana con el programa de... Precios de transferencia. Soy Miguel Ángel Martínez UC. Me despido a de ustedes que tengan un muy buen 2024. Nos vemos en el próximo y no olviden, hay que aprender muy bien las reglas del juego para que después con análisis y creatividad juguemos a ganar. Pásenla muy bien. Hasta pronto.